Soy el profesor Sergio Aguilar y estamos nuevamente en Dejes TV. Nuevamente en tu programa de invitado a un museo. Hoy tengo el honor y el gusto de presentar a la licenciada Carla Yaquelín Peniche Romero, quien es la encargada de Museo Casa Carranza. Bienvenida a su casa. Muchas gracias. Este para mí es muy muy significativo, sí. Carranza. ¿Por qué? Porque yo estuve en la técnica 3 y esta escuela se llamaba... Carranza, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Y todos mis alumnos me preguntaban si ahí estudió Venustiano Carranza. Y hay muchos profesores, sí, ahí estudió, ahí estudió. Pero ya resulta que al llegar a los 100 años de esta escuela, resulta que no había estudiado ahí, que Carranza había nacido en... Eso nos lo va a explicar Jacqueline. <laughs> ok. Eh, déjeme decir un poquito sobre la carrera de Jacqueline, licenciada en Artes Plásticas por el LIMBA y en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. En 2013 obtuvo una beca de la Fundación Pedro Mayer para una segunda diplomado en Fotografía y Nuevos Medios. Ha participado en la coordinación de las revistas Ruta en Campo, Etnografía regiones indígenas en México. Tiene una larga experiencia. Este Ha estado en el Museo de la Luz, en Conaculta, en el Limba, y ahorita es la directora del Museo Casa Carranza. Disculpa que lo haga un poco breve, pero me gustaría que me platicaras más sobre qué es Casa Carranza. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, primero, el Museo Casa de Carranza es un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, está ubicado precisamente en la que fue la última morada de Venustiano Carranza. Eh, les cuento de manera muy breve. Eh, Venustiano Carranza era, bueno, el presidente de la República en ese momento, eh, era el primer jefe del Ejército Constitucionalista Mexicano, Acababa de pasar la firma de la constitución de 1917 y en ese entonces, bueno, los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec. Eh, oh, okay. Faltaba muy poco tiempo para que él dejara la presidencia en un momento todavía muy álgido de la revolución. Digo, la revolución fue un periodo que duró más de 10 años en realidad. Entonces, eh, fallece su esposa en 1919. Y él decide dejar el castillo de Chapultepec. Entonces renta una casa, digamos, en un punto intermedio entre el castillo de Chapultepec y Palacio Nacional. En este caso, eh, la casa es una casa que se construyó en 1908 por el ingeniero Manuel Estampa Ortigosa. Manuel Estampa Ortigosa es el creador de diferentes casas. Muy bellas en la colonia Condesa, La Roma, Xochimilco. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Él, bueno, fue un ingeniero muy reconocido. Mm. Eh, tuvo varias casas que, incluso algunas actualmente todavía las podemos afortunadamente ver. Eh, y fue incluso uno de los primeros directores del ESIME, de, de la Escuela del Politécnico. Y esta casa en particular, él la construyó para su familia. Es mm. de un estilo ecléctico porque, bueno, tiene eh, muchas cosas, no muchos estilos conjuntados en, en uno solo. Estamos hablando de principios de siglo y de ese toque francés. Exactamente, mm. pero además algo muy interesante de la casa es que, les digo que él la construye en 1908. Para su familia la construye una casa, primero muy bien ubicada porque está una cuadra de reforma, pero además una casa que la construye con todos, todas las este, cosas que quisiera uno tener en ese momento, agua, corriente y luz, que bueno, para esa época pues era un lujo, ¿no?, tenerlo, y la construye una casa muy bonita, este, majestuosa, dentro de todo no te puedo decir que es una residencia de lujo, pero es una casa muy hermosa este, y muy bien diseñada para pues ser un, un digamos un, Domicilio particular. Entonces ahí se les queda un adelanto para que ustedes vayan y conozcan esta casa. Sí. Hay otras, son tres vertientes, tres temáticas que tiene Casa Carranza, pero se me llama mucho la atención, o sea, el Carranza el lugar de irse a vivir en el castillo de Chapultepec. Deja Casillo de Chapultepec y se va a esa casa. ¿De dónde era Carranza? Porque yo juraba que Carranza era de Querétaro y resulta que no era de Querétaro. ¿De no, de era? Cuatro Ciénegas, Coahuila. Coahuila. Oh, yo, yo. Incluso, bueno, su, es de su familia ganadera, ¿no? De mm. toda la vida del norte del país. Eh, te cuento muy, muy breve algo que me faltó decirles de la mm. casa. Eh. Están tan portigosa, se va a vivir ahí con su familia, pero llega la decena trágica. Entonces, vayan a la casa y van a ver, se la pueden imaginar que no había nada alrededor, prácticamente estábamos al lado de Reforma, pero con la decena trágica, pues uno diría, ¿qué tiene que ver? Pero en realidad estaba muy cercana y ahí Felipe Ángeles un tiempo llega y hace cuartel en la casa. ¿En serio? Ajá, ¿por qué? Porque desde ahí ponían eh, armamento que llegaba hasta la ciudadela. Uh. En realidad por eso es tan portigosa deja también esa casa porque le parece peligroso para su familia. Uh. Este, digo ahí es cuando uno se da cuenta, uno ahora con los grandes edificios, este, las construcciones uh -huh. pues no visualiza, pero en ese entonces que había realmente no tantas en la ciudad, pues era muy fácil, ¿no? Que pudieran llegar los proyectiles sí. O, o, ¿Sí? Lo, o se visualizaba la vida de otra manera. Y bueno, ya regresando a Carranza, como dices, eh, va a dejar el poder, deciden rentarle esta casa a Manuel tan Portigosa y se va a vivir ahí con su hija, la que no estaba casada porque él tiene de su matrimonio dos hijas. Eh, una se casa más o menos en el 17, en ese periodo, con Cándido Aguilar, que fue también gobernador de Veracruz, eh, que es su hija Virginia, y Julia, que es su hija que no se casó, bueno, se va a vivir con él a esta... Casa. Ahí los podemos ver las fotos de quiénes eran ellas. Ahí pueden ver, eh, verán antes de explicarles esta parte histórica de que estábamos hablando de las temáticas de la casa. Eh, la casa es una casa de planta baja y primer nivel. La planta baja, el día que ustedes vayan, van a ver que tiene los muebles originales de la familia Estampa. Se la rentaron con todo y los muebles. En cambio, el primer nivel donde están las habitaciones, que está la habitación de Julia, la habitación del de presidente Venustiano uh -huh. Carranza, su biblioteca personal y la habitación de Virginia cuando llegaba con su esposo, uh -huh. que esa tiene los objetos y los muebles de la familia Carranza. Oh, ah, yeah. ya. O los originales. Los originales, ahí sí es donde se ve, son de la época, pero bueno, ahí hacemos la distinción entre los muebles de una familia. Y de otra, que bueno, es algo importante. Y venía ya, ya era una, digamos, muy moderna, ¿no? Porque tenía luz. Tenía y agua. luz y agua. Oh, ya. Yeah. Agua es lo que siempre nos han dicho entre la historia de la casa: es que la casa, después de que se la dan a la hija de Carranza, eh, sus partidarios la compran mm. y se la dan a su hija, eh, para que no quede desamparada, es que la casa la renta su hija a la Embajada de Francia 20 años, wow. y después a la Embajada del de Salvador, pero bueno, como una nota, alguna vez algún embajador francés fue de visita a la casa y le comentó a los compañeros custodios que era extrañísimo que hubiera en ese entonces agua corriente en una casa y luz, ¿no? Porque está todo el sistema, incluso tenemos en el piso de arriba está el baño, está la tina que ellos wow. usaban, y hasta hace unos años todavía tú abrías, y bueno... Estaba el agua corriente, ahorita nosotros la clausuramos pues por motivos de sí. conservación, pero todavía servía. Pero Venustiano Carranza era su nombre original o tenía. tenía un primer nombre todavía. Ah, todavía tiene un primer sí. nombre. ¿Qué era? era José Venustiano Carranza de la Garza. De la Garza. Era el nombre original, ¿sí? Pero pues, ustedes saben que muchos héroes a veces los acortan. Sí, las familias a, a, ponían nombres muy extensos, entonces por cuestiones de, de imagen o estética, pues era, era importante re, re, este, hacerlos un poco más atractivos, ¿no? Sí, pues más bien yo creo que a él le gustaba más su nombre de Penustiano, ¿no? Eh, uh -huh. Las épocas van cambiando, incluso en los nombres uno se da cuenta, ahorita me hiciste recordar que hace un par de meses fue un niño a uno de los talleres y nos causó mucha gracia. La verdad, que le dice a su mamá y a su abuelita, les reclamó que por qué no le habían puesto de nombre Venustiano. Yo nunca había pensado que alguien dijera algo así. Sí. Un niño como de siete años, ¿no? Porque le había gustado la casa y, bueno, había leído todas las cédulas y. y, y y quedaba encantado pero bueno son nombres que ahora no son tan comunes no es sí es algo que se va perdiendo y que últimamente muchos quieren un nombre americano este árabe eh, coreano sí. poner, pero pues, por qué no poner nombres de héroes nacionales claro no? hay otra temática que manejan ustedes la vida familiar ¿O cuál es la sí, la vida familiar se representa, te digo, porque tenemos, bueno, la antesala, la sala, el comedor, las recámaras, la cocina, que bueno, es importante mencionarles que esta cocina no era mm. la cocina original de la casa, uh -huh. porque en la casa yo ya les mencioné que había luz, entonces, bueno, ya tenían refrigerador eléctrico pero tenemos un, una, digamos, ambientación de una cocina tradicional de Coahuila de esa época, oh, yeah. haciendo alusión a la vida de, de Carranza, pero además de estas secciones que tenemos entre ellas retratos, eh, ropa, las camas donde ellos dormían, sus libros, eh, parte de la vida familiar. Tenemos otras salas que son las secciones históricas. Nosotros les decimos así, pero en realidad hablan acerca de los aportes de Venustiano Carranza a la historia nacional. Vamos a esa sección que es muy importante. Recuerden que la constitución que hasta ahorita nos rige se creó en 1917 y él fue una parte esencial para esa elaboración, desarrollo. Convocación de los constituyentes. Si nos puedes ampliar esto, por favor. Pues, si algo. Eh, nosotros de lo que hemos platicado después mucho en el museo, cuando estamos haciendo alguna curaduría de alguna exposición o organizamos algún evento por Carranza, eh, una de las cosas que nos damos cuenta es que, bueno, desafortunadamente. No se le ha dado el peso que tendría que tener en la historia de México. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay otros personajes que, bueno, han sido héroes nacionales, eh, entre otros Zapata, Villa, etcétera, ¿no? Pero bueno, una de las grandes aportaciones que hizo Carranza fue el que se atrevió a decir: a ver, espérense, ya, ya sí. pasó este, toda la guerra, estuvimos sí. luchando, pero hay que conjuntar todas estas ideas en una sola, ¿no? Y, y sacar sí. una constitución que si bien tomó muchos de los preceptos de la Constitución del 57, eh, es una Constitución pues renovada, muy adelantada a su época, incluso sí. a la época actual, era una Constitución que tomaba en cuenta muchos de los derechos colectivos e individuales de las personas que no se tomaban en otras. Entonces, bueno, fue el primero que se, digamos, conjuntó a todos estos diputados constituyentes, los encerró en precisamente en la ciudad de Querétaro. Mm -hmm. A que discutieran por varios días, bueno, qué sí. es lo que iba a contener esta constitución, que si bien, bueno, ha tenido múltiples modificaciones y cambios a lo largo en, en sustancia, pues sigue siendo la misma. Ahí, por ejemplo, les puedo contar algo importante que tiene que ver con Carranza, aunque no es el personaje central de esta historia. Sí. <laughs> Pero en esa constitución, por ejemplo, Hermila Galindo, que era alguien que trabajaba muy de la mano con Carranza, eh, digamos que tuvo la figura de ser su primer secretaria de Relaciones Exteriores, aunque no era el cargo como tal. Eh, propuso, por ejemplo, el voto de la mujer desde esas elecciones para que sí. se incluyera en esa constitución. Eh, los diputados constituyentes, obviamente, pues algunos de ellos estuvieron en contra, uh -huh. eh, entre ellos, por ejemplo, Palavicini, uh -huh. ¿no? que tenemos un cuadro de él. Eh, Estuvieron en contra de que las mujeres votaran porque, bueno, consideraban que las mujeres tenían que estar en su casa sí. este y no teníamos los mismos derechos de los hombres. Pero bueno, es, por ejemplo, de las cosas importantes que desde esa constitución debían, se discutieron, aunque no, no está, incluso aunque muchos años después, casi 40, ¿verdad? Pero entonces me estás diciendo que hay ya un antecedente. ¿no? Hay un antecedente eh, entre las cosas que, que nosotros siempre le decimos a la gente es que, bueno, eh, hay muchas cosas que no se le reconocen a él, pero él también empezó el reparto agrario, uh -huh. eh, le dio figura a las mujeres, ¿no? Les digo, aunque uh -huh. no existía el cargo en ese momento como secretaria de Relaciones Exteriores, Ermila Galindo, que era además una mujer feminista, muy adelantada a su época, iba en representación de él a Cuba, a otros países, bueno, hablar, ¿no? Ella estuvo incluso a cargo de la famosa doctrina Carranza. El, a pesar, nos pasa mucho que la gente va a la casa y dice, ay, ah, es una casa clasista de eh, alto nivel, este sí. tenemos la casa, eh, tiene escaleras de servicio, ¿no? Y era muy claro que la construcción de la casa, pues el sótano era para la gente que ayudaba, y pues la, la planta, digamos, baja y superior, pues era para los dueños de la casa. Uh -huh. Él no construye la casa, por supuesto, llega la renta. Pero una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros le gusta, nos gusta comentarle también a la gente es que él fue partidario de también no hacer estas divisiones, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, que se hacían antes. Ah, la gente de servicio o sí. los sirvientes, no. Él, él era partidario de los derechos, ¿no? Es así que se ven en la, en la constitución de 1917 plasmados. Digo, fue hace más de 100 años, por supuesto hay cosas que ahora han evolucionado afortunadamente mucho uh -huh. más, pero desde ese entonces, bueno, ya se vislumbraba eh, cosas diferentes. Por ejemplo, él estaba en contra del colonialismo, eh, uh -huh. que eso era muy importante, eso está plasmado en la, en la doctrina Carranza, que para esa época, bueno, era algo impensable, ¿no? La figura de Carranza, creo entender, era muy importante porque Carranza le dio el sustento jurídico, todos los ideales de los revolucionarios querían alcanzar, pero necesitaban ese sustento. Claro. Entonces, como un buen maestro, a ver, nos vamos a sentar, nos vamos a poner a, di a dialogar y crean esa constitución. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Mm. Así es, incluso hay, bueno, hay muchas fotografías y hay documentos de, estas, de esta famosa discusión en Querétaro, precisamente. Me imagino que en el Museo Carranza has de tener algunos tesoros muy importantes. Sí, en nuestra colección tenemos eh, todo el traje que traía Venustiano Carranza cuando lo asesinaron el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcala al Tongo. Tenemos, te cuento rápido, o sea, la, la, la ropa original. La ropa original que él que traía, traía como... que era su ropa interior, que bueno, en ese entonces pues era un pantalón largo de uh -huh. algodón, una camisa, incluso una camiseta de manga larga de algodón, uh -huh. una camisa, su pantalón, los tirantes e incluso su gabardina o saco, ¿no? Uh -huh. eh, a excepción de la gabardina. Los trajes incluso tienen las manchas de sangre de ese día, eh, la entrada de los proyectiles, eh, pero bueno, es parte de nuestra colección más importante. Él se caracterizaba mucho por unas gafas tipo... Redondas. Redonda, ¿no? Tenemos también sus gafas, mm. aunque sus gafas están ahorita en el aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos ah, ahí... Sí. Un escritorio, su escritorio que era de su biblioteca está ahí, las gafas y algunas cosas más que tenemos de nuestra colección ahí prestadas. Como nota, les puedo decir de esas gafas: eh, algo importante de su vida, Carranza, llega a México a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria número uno. También ahí estudió en la UNAM. Era la UNAM, lo que iba a ser la una. En San Ildefonso. Uh -huh. Eh, llega y empieza a tener problemas de la vista. Lo llevan a muchos doctores, pues nadie encuentra, le dicen prácticamente que se va a quedar ciego y pues deja la escuela, ¿no? O sea, él venía, pues iba a hacer una carrera, a terminar, a hacer una licenciatura. Eh, alguien decide llevarlo a Estados Unidos y pues se dan cuenta que lo único que necesitaba eran unos lentes. Sí, unos lentes con bastante aumento, pero unos lentes, a, a final de cuentas... Eh, Ve sus fotos de muy joven y por eso nunca trae lentes, porque en realidad los lentes los empezó a usar a partir de, digamos, en la preparatoria 16, 17 años, ¿no? Y bueno, déjenme contarles algo rápido, regresando a la ropa. Eh, como información adicional, les digo que estaba, está, tenemos su ropa interior, sus pantalones, pero la camisa es una camisa que no era de él. No nos se da cuenta precisamente la restauradora y los investigadores cuando hacen este trabajo, porque bueno, la camisa está cosida de manera distinta, pero además era un hombre muy alto y la camisa era más chica. Entonces, lo que pasa es que cuando él decide mandar su gobierno irse a Veracruz, mandar el gobierno provisional a la ciudad de Veracruz, eh, exactamente donde está ahorita el Monumento a la Revolución, era la estación del tren. Entonces, se supone que se lleva pues parte del Tesoro Nacional y otras cosas, sí. entren para irse a Veracruz, pues sus adversarios obviamente descarrilan el tren y él tiene pues sale huyendo en caballo. Por eso llega a Tlaxcala, al Tongo, ¿no? Que es Puebla. Sí. Eh, y pues ahí suponemos que pues se queda sin ropa o no llevaba o se queda en el tren, lo que haya sido, y pues le prestan, ¿no? Mm. Entonces ahí nos damos cuenta que no era, eh, digamos, de él y además la calidad de la camisa pues no era, una, no era de lo que él usaba comúnmente realmente a veces es, se necesitan profesionales para, para para verificar eso no especialistas y México los tiene y México necesita esos especialistas que sería un jurador, Mira, un restaurador un bueno un investigador historiador en este caso también les Puedo adelantar un poco, es un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la Fiscalía General de la República, que estará próximo a salir, pero se hicieron los peritajes, los análisis de ADN con uno de sus nietos, eh, pues para verificar que realmente la ropa correspondiera al personaje, ¿no? Es ahí donde es la invitación para ustedes, alumnos, alumnas, para un museo también les da esa oportunidad de entrar a esa especialización claro y te da bueno uno pensaría que pues ya para qué quieres saber eso pero siempre es importante ¿no? porque va uno reconstruyendo la historia a partir de objetos eh, ya sea los arqueólogos los antropólogos bueno van construyendo y además van a en actualmente digamos dejando registro de nuestras sociedades contemporáneas también no los historiadores bueno ni se diga tiene un costo mira el museo tiene un costo de 70 pesos, pero mm. bueno, de martes ah, a sábado. Pero estudiantes menores de 13 años, profesores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y adultos mayores no pagan. Oh, qué bien. Y además los domingos es entrada gratuita para todo el público nacional y residentes. Pero además nosotros tenemos un amplio programa de actividades académicas y culturales que hacemos de entrada libre. A ver, entonces puede ser que papás, mamás, un fin de semana me voy al paseo ciclista, dejo de mi bicicleta, este vamos al Museo Carranza y me la paso muy bien. O sea, es, es muy tentadora esa oferta. Sí, en realidad, mira, lo que procuramos es hacerles también, les digo, una programación muy amplia. Entre semana hacemos cosas como ciclos de cine conferencias, pero los fines de semana por lo general hacemos talleres, algún concierto, eh, visitas guiadas caracterizadas, tenemos distintos personajes, hacemos también, por ejemplo, una charla teatralizada de Ermila Galindo, no. tenemos una visita caracterizada, por ejemplo, de, por Julia Carranza, la hija de, de Venustiano Carranza, entonces vamos a, haciendo distintas actividades. Para que el público se quede vea la exposición, pero además se lleve algo más, no que sea realmente una experiencia significativa nosotros y que consideramos sobre todo, ¿no? y que aprendan. Se vienen los cursos de verano. Hay cursos de verano allí en este museo. Tenemos curso de verano que es además gratuito. Oh. Eh, en este caso lo vamos a dedicar a las profesiones del instituto. Eh, empieza el 31 de julio y acaba el 11 de agosto. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, la inscripción es que vayan directamente al museo. Ahí les pedimos algunos datos, no nos quedamos con documentación, pero bueno, sí les pedimos que el nombre del niño, que lleven un acta para cotejar, etcétera. Y es lo único, nosotros, y que lleven por supuesto su lunch, este, pero nos encargamos de darles ahí muchas actividades eh, y tenerlos entretenidos y, y que estén a gusto sobre todo y que aprendan. Además de esto, como esto es para niños eh, de 6 a 12, todos los días eh, lo que hacemos en vacaciones es que hacemos talleres, talleres para que gente más grande, ya sea adolescentes eh, o adultos uh -huh. o adultos mayores, uh -huh. también tengan una manera de divertirse y entretenerse. Nada más que sabemos que, bueno, no necesariamente eh, la, ese... Tipo de población quiere estar en un curso todos los días, sí. ¿no? Entonces, lo que hacemos es preparar las actividades de talleres y proyecciones de cine. ¿Qué pasa si de repente los maestros, maestras que nos están viendo quieren hacer una clase para el siguiente ciclo escolar y justamente cuando están hablando de este, este periodo de la revolución, y no, no necesariamente debe ser de historia, recuerden que en el museo podemos encontrar también matemáticas física, química, simplemente es ver los objetos históricos que hay ahí. Si un maestro quiere dar una clase ahí, ¿podrían contactarse contigo? Claro, no so mira, tenemos un auditorio. Si alguien llega y nos dice, oye, a mí me interesa que mi grupo venga a tomar clase aquí, lo podemos hacer. Nosotros también hemos salido a las escuelas. ¿eh? Cuando son escuelas muy grandes, como el museo es una casa, convertida uh -huh. en museo, pues tampoco está tan grande, entonces hemos tenido asistido a escuelas de mil alumnos por ejemplo, y lo que hacemos es platicarles un poco la casa y llevarles también alguna actividad y hacerles la invitación para que vayan con su familia eh, también nos pueden solicitar visitas guiadas, son por supuesto ah. gratuita la entrada y gratuita ah, la gracias. visita Este, nos pueden mandar un correo a dirigión bajo casacarranza -ina mx y decirnos que queremos ir tal día eh, con tal cantidad de alumnos. Si son muchos, lo único que pasa es que les decimos, bueno, ¿qué les parece si hacemos dos, tres grupos? Este, y nosotros con todo gusto los recibimos. También tenemos la asesoría de un historiador que es especialista en Carranza. Entonces, si necesitan también cuando nos han pedido o que él vaya y dé alguna plática, también se hace sin, sin ningún inconveniente. Maestros, aprovechen, aprovechemos estas oportunidades que nos da el museo. El museo ha cambiado totalmente tienen un departamento de educación muy bueno, tenemos que acercarnos al museo para ubicar bien a la gente que ya se animó para ir. Esta reforma, la reforma está muy largo, pero ¿cuáles son las paradas más cercanas de metro, metrobús, o algo este, que nos pueda guiar dónde queda? Museo Carranza. Bueno, mira, está muy céntrico. Es Río Lerma 35, Colonia Cuautemoc, Alcaldía, Alcaldía Cuautemoc. Estamos a una cuadra de Reforma exactamente y a una cuadra de la Glorieta de la Huehuete ahora. Ah, ya. Puedes llegar en Metrobús en la línea 1 7, las estaciones Hamburgo. Mm. También puedes llegar en el Metro eh, por la Glorieta de Insurgentes y caminar. Mm. O es un poquito más, pero también llegas. Puedes llegar incluso caminando hasta del Metro Hidalgo porque está bastante cercano. Yo les decía al inicio del programa que parte de que Carranza haya escogido esa casa, digamos, es que estaba como entre la mitad, entre el centro y Palacio uh -huh. Nacional. Porque déjenme contarles que él lo que hacía es que se iba en caballo de la casa al castillo o a Palacio oh. Nacional a despachar sus asuntos. Entonces, hay incluso varias fotografías. Sí tenía un vehículo para esa uh -huh. época, pero él andaba mucho en caballo, mm. precisamente pues porque en Coahuila andan en, en, caballo. en caballo mucho, ¿no? Y todavía se podía en la Ciudad de México. Todavía se caballo. podía y tenía ahí en la casa esa parte sí de la construcción. Algo ya no curioso, existe. ¿no? Caballeros. Ahorita, ven, ahorita uh -huh. vengo, prepárame mi caballo, por favor. <laughs> Así era, efectivamente. Y si se le hacía tarde, pues, pues corriendo. <laughs> Más rápido que antes. Sí, con yo creo caballo, que los tiempos ¿no? eran diferentes, ¿no? hoy sí. ya me dieron ganas de ir. Los esperamos muchachos, este maestras, maestros. este ¿Pueden consultar también en una página en la web? Sí. no Bueno, nosotros tenemos, eh, estamos actualmente en la página de la Mediateca del INA que se llama Lugares INA. Ahí pueden encontrarnos a nosotros y a toda la red de, de museos del instituto. Pero nosotros tenemos todas las redes sociales, tenemos Facebook, Museo Casa de Carranza Ina, tenemos Twitter, MCC Carranza Ina, tenemos Instagram, Museo Casa de Carranza, tenemos TikTok, Museo Casa de Carranza Ina, y también tenemos un canal de YouTube que es MCC-INA. Oh, ya saben, no, no hay pretexto. Tenemos que ir a ese lugar. Y antes de terminar... Sí, este, y agradecerte. Les mando un saludo a mis compañeros, a los alumnos de la Técnica 3, Venustiano Carranza. Hoy aprendimos una cosa más interesante y nos falta complementar esto. Tenemos que ir a ese lugar para aprender más. Y tenemos un, una actividad que es la caja indagadora. Entonces, es como una máquina del tiempo vas a regresar a cuando eras estudiante de secundaria. Uh -huh. Entonces, vas a tomar un papelito y te vamos a hacer una pregunta al azar. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Es, ¿Existió alguna profesora o profesor que te motivaron a estudiar tu actual profesión? Muchísimos. Ah, sí. Yo debo de decir que... Mi mejor época de estudiante, bueno, disfruté mucho también la licenciatura, pero la secundaria y la prepa tuve la fortuna de ir en una excelente escuela en la mm. que los profesores eran muy jóvenes, especialmente, creo que todos mm. crecimos juntos. Y te puedo decir muchos, porque incluso con algunos todavía me hablo, pero ah, qué padre. uno en particular que era Gabriel Robert, este mm. De él aprendí mucho, muchísimo, pero bueno, de otros tantos también, este, Sergio de Botón, Juanito, mm. Martín, eh, e insisto, tuve la fortuna, la gran fortuna, esa escuela mm. me, me lo, marcó ese Logos Escuela de Bachilleres. Mm, yeah. este Y mira, yo por mi edad no soy tan joven, ¿verdad? Ajá. Pero es una escuela, digamos, activa, ¿no? Mm. En la que nos dejaban mucho ser nosotros mismos. Mm. Entonces, lo que pasó fue que había tanta libertad que a veces es malo, pero a veces también es bueno porque te deja desarrollarte mucho y a mí una de las cosas que me dejó es que aprendí a hacer muchas y múltiples cosas. Este, y convivir con muchas personas que incluso todavía me hablo, han de saber que uno de mis compañeros de secundaria que es un mm. muy buen amigo además, tocó hace es investigador, pero Ajá. además de sus ratos libres tiene un grupo de música. Okay. Y hace un par de semanas estuvo en el museo dando un concierto mm. con su grupo, precisamente. Oh. Pero es la, es la labor que nosotros, los maestros, maestras realmente es donde vienen esos frutos si nosotros sabemos guiar a ese muchacho si nosotros sabemos hacer una clase dinámica si nosotros tomamos una herramienta diferente que es un museo créanme que nosotros estamos construyendo unos excelentes profesionistas y que a veces en secundaria o preparatoria o bachillerato es donde se llega a dar y se llega a disfrutar esa parte de la educación. Sí, nosotros se, se lo digo en serio, tenemos, tenemos incluso un chat entre los compañeros mm. y nos acordamos mucho de los maestros, muchísimo. Les tenemos además mucho cariño porque sí nos marcaron mucho, en particular a nuestra generación, ¿no? Qué bueno. A ver, otra pregunta si nos da tiempo. ¿Qué mensaje les darías a las y los estudiantes de nivel secundaria, existen muchísimas profesiones, y algunas siempre ya es el estereotipo. ¿no? Vas a estudiar doctor, ¿por qué? Porque papá es doctor. Vas a estudiar licenciado, porque tú eres licenciado. Pero llegar a administrar Casa Carranza no ha sido fácil. No. ¿Cuál fue ese caminito ¿Cuál fue ese caminito? ¿Qué, ¿Qué licenciatura? Porque estoy seguro que hay alum, alg, algunas alumnas, algunos alumnos que les gustaría trabajar en un museo. Pues mira, en realidad yo estudié artes visuales, o sea, yo estudié pintura, mm. soy egresada de La Esmeralda, además. Mm. Ahorita me hiciste reír porque me acordé, también en mi casa querían que estudiar arquitectura, medicina mm. y yo. Pues no, yo quería estudiar arte, ¿no? Este, arte, ¿cómo es posible, no? ¿No? Arte, sí. Ajá. Digo, sí tengo un bisabuelo mm. que fue pintor, mm. eh, más o menos reconocido. Entonces, bueno, yo ya lo traía en la sangre, pero además tiene que ver con lo que estás platicando. A mí de chica me llevaban mucho a los museos, al teatro, a la danza, y luego todavía pretendían que estudiara y otra cosa, pues no iba a pasar, por mm. supuesto. Mm, yeah. Estaba yo muy acostumbrada al mundo de la cultura desde chica. Eh. Tengo yo, por ejemplo, un hijo, y he de decirte que estudió, bueno, estudió prácticamente las dos carreras conmigo. Yo me lo llevaba uh -huh. al Museo de la Luz, al otro, etc. Y cuando le tocó escoger carrera, me dice, ¿quieres estudiar Ciencias de la Tierra? Le dije, ¿estás seguro? Sí. Bueno, me guardé mi comentario. Dije, Yo te sí. apoyo lo que quieras. Pues a los cuatro meses me dijo, ¿no es lo mío? Uh -huh. ¿Quiero estudiar restauración? Dije, Pues claro, es obvio que uno. No, le dije, yo te dejé porque, bueno, tiene que ser una decisión Entonces, personal. Ojo, muy bien, ¿no? muy bien. O sea, si realmente ese camino no fue y ya encontré realmente mi vocación. Exacto. Y, y se cambió de, bueno, terminó el semestre, se cambió de carrera y obviamente pues se fue algo relacionado con la cultura. Pero yo lo que siempre les digo, incluso lo hice el corto tiempo que di clases. Y se lo digo, por ejemplo, a los chicos ahora que hacen servicio social conmigo, les digo, hagan lo que los haga felices. O sea, tienen que hacer algo, lo que tienen que trabajar les tiene que gustar. Y sí. se tienen que estar enamorados de lo que hacen, si no, no funciona. Porque se convierte uno en una máquina nada más de hacer, ¿no? Y bueno, si por circunstancias de la vida, porque pues te tienes que mantener de algo, tienes que comer, haces igual un trabajo que no te encanta. Hay que procurar encontrarle el gusto, pero también encontrar esos momentos para hacer lo que lo hace a uno feliz. Si no, pues se pierde el sentido de la vida, ¿no? Eh, yo también uh -huh. les digo nunca es tarde. Hay quien me ha dicho voy a estudiar una segunda carrera, ¿no? Este, uh -huh. porque quiero estudiar cine. Les digo claro, háganlo. No, hay que hacer lo que nos hace felices, sobre todo, ¿no? Creo que ese Qué es. Qué buen que mensaje. Que... Realmente cuando tú sabes hacer tus Cosas y con felicidad. Realmente vas a dar el doble, el triple. ¿Por qué? Porque te está apasionando. Claro. Qué buen mensaje. ¿eh? <laughs> y pues bueno, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues mire. tenemos libro? Tenemos un libro. Este lo escribió precisamente el investigador que les digo, que es Edwin Álvarez y la exdirectora del museo, que también cabe mencionar, es este profesora de la Pedagógica Nacional, eh, es que vayan, tenemos muchas actividades de veras, hay veces que los fines de semana hemos tenido público que llega a las 10 de la mañana y se va a las 4 de la tarde, porque tenemos muchas actividades que les gusta, que pueden disfrutar de manera gratuita, además que nos parece muy importante en un lugar seguro, ¿no? Eh, y es tenemos. que la verdad, la verdad, hay muchos adolescentes que últimamente en eh, redes sociales ya vieron ese video 20 veces y ahí están. Y pasa una hora, dos horas y ahí están. Sí. Mejor aprovechen ese tiempo y visiten Casa Carranza. Sí, vayan, les digo, tenemos talleres, cine, este, conciertos, hay muchos conciertos, tenemos muchos conciertos de jóvenes, por ejemplo, de las. Escuela de Iniciación Artística 1 del INVAL y de la 4. Eh, muchas escuelas de música se han acercado también a tener eh, recitales con nosotros. Eh, tenemos a veces baile, tenemos, por ejemplo, muchas actividades a veces con los chicos del INJUVE de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, eso también, pues es siempre significativo que vayan y vean, ¿no? Que otros jóvenes también pueden hacer otras otras cosas pueden hacer los talleres, insisto, nosotros no decimos ay, solo para niños pequeños, todo el que vaya puede, puede hacer este los talleres. Entonces, ya saben, nos esperamos en, en el curso de verano, eh, en un fin de semana, cuando, cuando quieran estén aburridos, papá, hoy no hay plan, mamá tampoco tengo plan, ya sé, vámonos a museo. Casa Carlos. Sí. Muchas gracias, Jacqueline. No, de qué los esperamos con mucho gusto de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Espero que la siguiente entrevista o cuando tengas una actividad, si nos invitas a tu museo. Sí, claro, están invitados. hacemos la entrevista y con mucho gusto iremos. Perfecto. Muchas mucho gracias. Mucho gusto de conocerte, Jacqueline. Igualmente. Gracias, amigos, y los esperamos en, su, en la próxima cápsula de visita a un museo. Gracias.